Lindo las cosas y las palabras los viernes con Góngora, Silvana Stabieli. ¿Cómo le va, Nico? Muy bien. ¿Por qué José Bianco dijo visualizando? Porque hoy traje dos palabras que se oyen mucho últimamente. Ajá. Y que en realidad... Ahora quiero interrumpir. Sí, dame un segundo, así termino la oración. Sí. Nosotros creemos que quieren decir una cosa, pero quieren decir otra, entonces las usamos en un contexto incorrecto. Sí. Pregunta. Un segundo de cambio de tema. ¿Cuál es la diferencia entre de oír y escuchar? Ah, es muy importante la diferencia entre oír y escuchar, que no, que sería tema de otro las cosas y las palabras. Sí. Cuando vos oís, lo único que haces es percibir el sonido. Okay. Y cuando vos escuchás, percibís y prestás atención a lo que estás oyendo. Ok, pero yo siempre a Góngora la escucho. Perfecto, perfecto. No la oigo. Perfecto. Esto no está preparado. El día que me preguntes lo que no sé, va a llegar. Sí, sí, sí. Y pero eso no va a ser hermoso. No es que la oigo así como y yo estoy... No, como quien oye llover. No, no, no. Vos a mí me escuchás. Yo también. Trato de... Bueno, volvamos a tomar sí, nuestra vía. ¿Por qué traje...? En realidad yo traje cuatro palabras, que las que las vimos en el clip. Pero primero quería hacer una reflexión sobre el diccionario. En general, la gente piensa que el diccionario es algo que está quieto. No. Que es un inventario, que ahí están las palabras. El diccionario, en realidad, se mueve bastante. Nosotros, el año pasado, al final, vimos las palabras que la RAE decidió incorporar. Y dijimos que las razones por las que las incorpora siempre tienen que ver con la percepción que hacemos del mundo. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, vimos cumplemes, que se había integrado, sabemos que aguantadero se integró. Es como los juguetes de Toy Story. Cuando nosotros nos vamos a dormir, el diccionario se mueve y no lo vemos. Se mueve. Y otra cosa que pasa con el diccionario, que es lo que se pretende que pase con estas palabras, por lo menos así querrían, yo no quiero que pase esto, pero los hablantes que las usan sí, es que cambien las acepciones. Eso había pasado con la palabra, por ejemplo, álgido, que empezó siendo muy frío y que en realidad habitualmente está difundido el otro, digamos, la acepción que conocemos es algo que es el momento más picante de una situación. Bueno, ¿qué nos pasa con...? Vamos a empezar con visualizar. Sí. Visualizar es una palabra que se oye en frases como podemos visualizar a lo lejos el cerco que divide. Uh-huh. Podemos visualizar con dificultad la llegada, lamentablemente mucho, digamos, en las noticias se escucha mucho, como sinónimo de ver. Visualizar es otra cosa. Perdón. Sí. Es como parecido a oír y escuchar. Visualizar. No, vas a ver que no, porque... No, por eso. Oír y escuchar tienen que ver con el terreno de la percepción. Y visualizar tiene dos posibilidades. Representar con imágenes formalmente... Algo que está escondido. Imaginar mentalmente, formar una imagen mental o algo que tiene que ver con la tecnología. Reproducir en un monitor. Por eso nosotros en el clip veíamos... Para visualizar tanto el concepto de me hago una imagen interna de la cosa, que esto se usa en yoga, que esto se usa en psicología, o reproduzco en algún, digamos, la visualización que se hace en las cámaras de seguridad de determinadas imágenes. Nunca lo usen como sinónimo de ver. Pregunte. Estoy levantando la mano. Bueno, a ver, pregúntame. Yo, después vamos con positivismo. Góngora ahora la estoy viendo. Me estás viendo. La audiencia que está en la casa nos está visualizando. Sí, pero no les digas, porque si vos les decís eso, yo estoy visualizando la tele. No, digamos, yo sé lo que vos querés decir. Literal, que era la de la semana pasada, literalmente nos están viendo a través de un... representados nosotros, sin imágenes, a través de un monitor. Sí, desde el punto de vista literal. Pero están mirando. Pero vos le vas a decir a tus chicos que digan estoy viendo la tele, no estoy visualizando la tele, porque si no mi trabajo sería todo inútil. Todo lo que le diga a mis chicos no me... No tiene... Bueno, no, pasa en general, no es solamente tu caso. Pero bueno, a los demás, a los hijos de los otros, vamos a usar ver, que es una palabra no artificial.
¿Qué pasa con la otra? El positivismo y sí. la positividad. El positivismo. Vimos una imagen de la Revolución Francesa. ¿Qué es el positivismo? Es un sistema filosófico clásico del siglo XVIII que solamente admite el método experimental para validar determinada teoría. Solamente la experiencia, el método experimental da validez. ¿Qué es la positividad? ¿La puedo tocar a Góngora? La cualidad de lo positivo, sí. Lo toco, entonces, dígame. Soy positivista. ¿Usted la toco es un a Góngora? Góngora está aquí porque yo... Lo comprobé. Mediante tocándola. La experiencia. Sí. O sea, el positivismo, esta escuela de pensamiento, Revolución Francesa, el iluminismo, la razón por sobre todas las cosas, la ciencia, bueno, muy bien, todo aquello que es comprobable y verificable por la experiencia es válido. Ahora, ¿qué pasa con las frases cuando vos encontrás a alguien que te da un consejo y oís, por ejemplo, no, lo que vos tenés que tener es más positivismo? Claro. Tenés que tener otra actitud. Como levantarte y decir, qué bueno que... Qué bueno estar. Es domingo y tengo que trabajar. ¿Qué pasa ahí? En realidad, la idea, o sea, esta filosofía de ser positivo, tener, encarar la vida con una idea o una actitud positiva, está muy bien, pero el sustantivo que le corresponde no es positivismo. Sería positividad. ¿Cómo se inventó? Qué bueno aprender algo. Porque como de generoso, generosidad, de malo, maldad, de este otro, que ahora me de positivo, positividad. Ser positivo, la positividad. Pero tampoco es lo más habitual que uno diga, hay que tener positividad para encarar la vida. Te falta positividad. Pero estaría mejor que positivismo. Estoy visualizando que te falta positividad. Sí, pero vos cuando visualices eso, decile, estoy viendo que te falta una actitud positiva para encarar los problemas. Me encanta. En realidad, para cerrar, todo está en tn.com.ar, sí, en las cosas y las palabras. Lo que queríamos, como cada vez que damos una vuelta por el léxico, sí. es demostrar por lo menos dos cosas. Que a veces nos creemos que sabemos un significado y no lo sabemos, está bueno chequearlo. Que si se hace mucha presión, los significados al final la academia los termina aceptando. Esto lo hemos visto. Vamos a ver qué pasa con estas palabras. Y que los hablantes siempre podemos inventar palabras, porque para eso están las herramientas. ¿Puedo hacer un cierre? ¿Otro? Sí. Humpty Dumpty. Sí. El personaje de Alicia. Sí, en el País de las Maravillas. Claro. Le dice a Alicia, las palabras significan lo que yo quiero. Bueno, porque ya le había entendido todo. Claro, entonces yo digo, ahora vamos a la tanda, gracias Góngora, y para Humpty Dumpty eso significaba una cosa. Vamos a tomar un café con leche. Claro. Claro. Pero no. Las palabras, un poco de verdad hay en eso. Las palabras son una convención, pero no son solo lo que yo quiero. Para que haya comunicación, por lo menos tiene que ser lo que yo y lo que vos querés, porque si no, hablo sola. No, nunca hablo sola, espero, conmigo. No, no. Gracias. Silvana Stabile, tn.com.ar, las cosas y las palabras nos enseña algo fundamental. Es hablar bien y escribir bien. Eso. Y nos entretenemos un rato con las palabras.